a full. Así que seguimos festejando el cumpleaños de la leñera, vamos arriba y sigan disfrutando. Hay más cositas dulces, aunque se están acabando. Yo no quiero decir nada, pero hay más cositas dulces, se están acabando, pero también hay pizza, chori, para que sigan compartiendo vino y birra ahí el flaco Emi. Así que vamos arriba. Gracias. Bueno, mi nombre es Ariel. Estamos acá en el predio del Club El Plata, donde funciona Radio Comunitaria La Leñera, que tenemos el vagón acá atrás. Y bueno, estamos festejando el 22 aniversario de la radio con muchísima gente de la comunidad, gente de Mendoza, mucha gente que ha pasado por la radio comunitaria. Y bueno, en familia, es una fiesta muy familiar. Hay desde perros, ancianos, niños, niñas, niñes, mucha música, mucho amor, mucha buena onda y todos los condimentos para poder festejar en paz en estos tiempos que no están, que no estamos con todas las energías de festejo. Bueno, acá la comunidad se siente que tiene muchísimas ganas de encontrarse y esto es uno de los espacios de encuentro que queremos generar para... Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Anaí, también de la Radio Comunitaria La Leñera. Y felices en este aniversario, celebrando el cumpleaños de la radio en comunidad, la importancia de esta radio, que es la única que tenemos en nuestro pueblo y que es comunitaria y la hacemos entre todes y todas y todos. Y estamos muy felices de poder encontrarnos y celebrar juntos y juntas. Si estás en Potrerillo, sintoniza la 96.7 FM. Ahora cambiamos nuestro dial, antes éramos la 97.9, pero ahora tenemos licencia y estamos muy felices por eso. Pero bueno, tenemos un nuevo dial, así que ya sabes que si venís a la montaña, nos sintonizás con la 96.7. ¿Cuáles son las precauciones primarias que hay que tener como para prevenir y que no haga falta la intervención de ustedes? ¿Me podrían contar un poquito como para refrescarnos la memoria? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En principio, medidas de prevención hay que tomar siempre y ante cualquier, cualquier situación, ¿no? Y nos salvan. Así que acá estamos, Patán, con los bomberos voluntarios de Las Vegas. Sí, perfecto. Esta es gente que es imprescindible y por suerte no hace falta. Sí. Por suerte no hace falta. Ojalá que no haga nunca falta. Del sur vengo, viajando, volando, rodando, gritando, soñando viejo. Y cuando quiero acordar, no sé parar para reflexionar y ahí entro a mutar con la forma en que vivimos, lo que en otro tiempo fuimos, vitales reflexiones para llegar a hablar de estas pulsiones, porque en esta sociedad de deformada realidad con poco tiempo para... Bueno, estamos para unos temitas más.